Welcome the presence of the President of the General Assembly, Maria Fernanda Espinoza, whom I just want to welcome very much and right away give you the floor. Thank you. Thank you, thank you very much, Mr. Secretary General. I will speak in Spanish for the ones of you that need to uh, fix their um, <coughs> listening device, sorry. Uh, Distinguido Antonio Vitorino, Director General de la OIM. Querida amiga, eh, directora general adjunta de la, de la OIM, eh, estimada eh, Youth Envoy, eh, querida Yahadma Wickramanayake, I'm getting better and better at pronouncing your last name, I'm very proud of that. Eh, queridos representantes permanentes, representantes de DESA que nos acompañan también acá, eh, estimados representantes de la sociedad civil, queridos y queridas jóvenes que están eh, aquí presentes también entre nosotros. Quiero de corazón agradecer a la Organización Internacional para las Migraciones por haberme invitado a este evento que seguramente pues eh, habrá ya eh, tenido eh, activas, eh, activas intervenciones eh, y que nos va a permitir enfocarnos en los jóvenes migrantes e identificar cómo podemos responder a sus necesidades, a sus expectativas, a su derecho a participar en el debate sobre las migraciones. Es muy grato hoy ver la gran presencia de jóvenes y de organizaciones de la sociedad civil. Estoy segura de que su participación y sus aportes serán sumamente valiosos y nos ayudarán a comprender mejor el fenómeno de la migración juvenil e identificar las políticas más apropiadas. Para abordarlas. Excelencias, estimados amigos, permítanme referirme eh, a tres temas. En primer lugar, los retos que enfrentan los jóvenes en el contexto de la migración internacional. Es una realidad que las personas jóvenes se están moviendo ahora más que nunca. Cualquiera sea el motivo por, por el que decidan migrar, lo que eh, lo hacen siempre con esperanzas y sueños de una vida mejor para ellos y para sus familias. Sus razones para dejar sus lugares de origen son diversas, desde estudiar, encontrar trabajo o emprender un negocio, reunirse con su familia, escapar de la pobreza o de la violencia. En el caso de las mujeres, la discriminación y la violencia de género o las restricciones a sus derechos pueden también ser factores determinantes para la migración de mujeres jóvenes. Desafortunadamente, Muchos de los jóvenes migrantes se exponen a travesías peligrosas en las que arriesgan su integridad física e inclusive su vida. Desde el año 2000 se calcula que más de 60 mil migrantes han muerto en estas travesías y miles han sido víctimas de la trata y del tráfico de personas. En los últimos años hemos sido testigos de una cruel práctica la separación de los niños y jóvenes migrantes de sus padres y acompañantes. Al llegar a los países de destino, a menudo los peligros continúan y pueden sumarse la exclusión social, la xenofobia, el racismo y otras formas de intolerancia. Muchas veces los jóvenes migrantes son estigmatizados y rechazados por las comunidades en las que residen mientras que las jóvenes migrantes se enfrentan a una triple discriminación, por su género, por su edad y por ser migrantes. Con frecuencia, los jóvenes migrantes trabajan en condiciones precarias, son víctimas de la explotación laboral y no cuentan con protección social. Estas situaciones los privan de una vida digna y plena e impiden que alcancen todo su potencial. En un mundo en el que el 11% de todos los migrantes tienen entre 15 y 24 años, debemos lograr experiencias migratorias positivas que proyecten a los jóvenes hacia un mejor futuro para contribuir al desarrollo sostenible en los países de origen, pero también en los países de destino. La protección de sus derechos es fundamental para ello, garantizar el acceso a la salud, a la educación de calidad, a viviendas y servicios básicos. Lo que me lleva al segundo punto. Los jóvenes migrantes son agentes de cambio. Los jóvenes son, eh, con su ingenio, su creatividad, su dinamismo, se integran más rápido a sus nuevas sociedades y, unen, y se unen a sus comunidades. Tienen un rol preponderante para favorecer el diálogo intercultural y el entendimiento mutuo. Ellos son actores claves para consolidar sociedades pacíficas e inclusivas. Cerca de 4.3 millones de jóvenes estudian en universidades fuera de sus países de origen, así como muchos otros emigran llevando consigo sus conocimientos, su talento y sus habilidades. Todos ellos enriquecen las sociedades de acogida. Los jóvenes migrantes forman parte de la generación más capacitada para aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación y las redes sociales para muchas de sus iniciativas y emprendimientos. De esta manera, aportan al crecimiento económico inclusivo y al bienestar. Aprovechar estas oportunidades que la migración joven nos ofrece contribuirá a avanzar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Para ello es fundamental, en el marco del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular, la puesta en marcha de políticas que favorezcan condiciones de libertad, dignidad, equidad y seguridad para los jóvenes en situación de movilidad humana. Y esas políticas deben ser diseñadas e implementadas con su participación, tomando en cuenta sus necesidades, sus experiencias, y esto me lleva a mi último punto. Los mejores voceros y representantes de los jóvenes son ellos mismos. Necesitamos involucrarlos directamente en las acciones que impactarán su presente y su futuro. Nada para los jóvenes sin los jóvenes, decía yo. El foro de juventud convocada por, los, por el Grupo Principal de las Naciones Unidas para Niños y Jóvenes en el marco de la conferencia de Marrakech es un excelente punto de partida. Hagamos eco de los tres llamados a la acción que nos hizo este grupo de jóvenes en Marrakech. Comprométanse con nosotros, inviertan en nosotros y cuenten con nosotros. Permítanme decirles a los jóvenes aquí presentes y a los que ustedes representan también que sus opiniones importan e importan mucho y que su participación puede hacer la diferencia. No duden de lo poderosa que es su voz. Su contribución para implementar de manera exitosa el Pacto Mundial sobre Migración es esencial. Por ello, aliento a los Estados miembros a que incorporen a los jóvenes en sus procesos de planificación en el marco del desarrollo de sus estrategias nacionales de implementación del pacto. Como Presidenta de la Asamblea General, quiero expresarles mi absoluto compromiso para escucharlos y promover su inclusión en el seno de nuestra organización. Estoy segura de que este será un fructífero debate y espero con mucho interés los resultados de este evento. Estoy segura de que traerán ideas y recomendaciones innovadoras que nos ayudarán a hacer a las Naciones Unidas más relevantes para todas las personas. Muchas gracias.